Pues después de estos importantes e interesantes consejos que les hemos dado, aquí continuamos en Onda Cofrade 18 de marzo, hoy, que se va acabando poquito a poco, repasando la intensísima actualidad cofrade de toda una semana en esta cuaresma 2009 que se nos va escapando poco a poco de las manos. Y también hay, Paco, nuevas imágenes que también van llegando al patrimonio de cofrades de nuestra ya no capital, también provincia. Pues sí, y además se está dotando no solo la capital, como decíamos, sino la provincia de obras de grandes imagineros. Estuvimos en Chiclana, con la cofradía de la Borriquita de Chiclana, en la presentación de nuestro Padre Jesús de la Salud, de una nueva imagen. Simplemente se presentó lo que es el busto en sí, lo presentó José María Leal. José María Leal, ese imaginero sevillano que todos ustedes conocen, porque el pasado verano estuvimos allí en su taller con ocasión de la restauración de la Virgen de la Salud, de la Cofradía de Sanidad, y posteriormente vienen ustedes también, que asistimos aquí en Cádiz, en el Casino Gaditano, a la conferencia que ofreció sobre esa restauración. Se daban varias casualidades, esta de José María Leal, que va a ser la primera imagen de gran tamaño que va a tener en la provincia de Cádiz, y también una joven cofradía como la de la Borriquita, con una hermana mayor. Estuvimos hablando con José María Leal, por supuesto, de esta obra, de sus obras. Nos hacía una promesa al final de este vídeo que tendrán ustedes ocasión de ver, y luego estuvimos hablando con Inmaculada Parra, con la hermana mayor, no solo de qué le parecía, pues, como es lógico, la nueva imagen, sino también de su papel como mujer, como hermana mayor dentro de la cofradía. Si quieren acompañarnos, vamos a verlo. El imaginero y restaurador sevillano José María Leal presentó el pasado viernes el busto del que será la nueva imagen del Santo Crucifijo de la Salud de la Lasaliana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Jesucristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, en el salón del Colegio de la Salle de Chiclana de la Frontera. El imaginero sevillano, quien nos recibía en su taller el pasado verano con ocasión de la restauración de la Virgen de la Salud, se encontraba muy satisfecho por la acogida de la que será su primera obra de gran formato en la provincia de Cádiz. Pues sí, la verdad es que para mí es un privilegio, como decía antes en la charla, venía a esta que mi provincia, no digo segunda porque es primera, para mí no hay primero ni segundo, y después venía a mi cofradía de la Borriquita, porque también comentaba antes que es una hermandad con la que siempre he tenido muchos vínculos desde niño y a la que me siento muy unido, y la verdad que esta oportunidad de una obra tan grande como es un crucificado, titular de cofradía, Cádiz, se reúnen muchos condicionantes para que esto sea un proyecto muy ilusionante. Curiosamente, su obra se encuentra ligada a quien considera su maestro, Francisco Buiza. Pues sí, parece que mi vida pues ya está ligada directamente con la obra del maestro, la vida también, puesto que, como sabéis ustedes, mi familia estuvo vinculada al maestro, y bueno, pues parece que él me va llevando de la mano y me va recurriendo su obra para que o la custodiemos o la completemos. Es un caso anecdótico, pero la verdad que para mí es un auténtico privilegio siempre tener de la mano a la obra del maestro. La talla ha causado una muy grata impresión entre todos los que la pudieron contemplar. Y nos ha sorprendido el poder de convocatoria que ha tenido esta hermandad, porque es una hermandad joven, ¿no? Sin mucho peso, porque aquí en Chiclana, por ejemplo, tiene muchísimo más peso, a lo mejor la hermandad del Medinacelio, la hermandad del Nazareno, ¿no? Son hermandades ya consolidadas, ¿no? Con muchos años de experiencia. Y nos ha sorprendido muchísimo, gratamente, afortunadamente, nos ha sorprendido la respuesta de tantísima gente aquí. La serenidad del rostro ante la muerte ha sido el detalle que más ha impresionado. Desde que lo vi el primer día en Sevilla, a mí me cautivó esta imagen. Yo me emocioné mucho el primer día que lo vi, además lo vi en barro fresco, que es cuando más transmite una imagen. Y me sorprendió muchísimo la cara. Yo siempre le dije a José María que para mí era la dulzura de la muerte. Al frente de la corporación se encuentra una joven mujer. El papel minoritario que éstas ocupan aún en los puestos de responsabilidad de nuestras hermandades está demostrando poco a poco que el buen hacer en las cofradías no es una cuestión de género. Pues esa pregunta es como el buque insignia mío, ¿no? Porque desde que empecé a ser hermana mayor ya llevo 3 años de hermana mayor. Al principio se veía un poco lejano, porque siempre se pensaba, ¿no?, que una mujer
además joven, soy madre de familia, tengo dos niños que realmente son pequeños todavía. Y es difícil estar al frente de una pues esto no es una asociación, esto es una forma de vida. Es muy difícil porque tienes que sopesar tu vida familiar, tu vida cofrade, y hay momentos muy duros, ¿no? Porque todo el mundo que está fuera de casa, ¿no? La familia pesa mucho. Pero yo creo que con ilusión, con mucho trabajo, se puede conseguir. Además, yo siempre decía desde el principio que lo del, cuando fue el nombramiento de hermana mayor, yo decía siempre, ¿no?, que un hombre, por ser hombre, ya tenía, supuestamente ya al designarse de hermano mayor, era capaz de realizar ese cargo, ¿no? Y yo tenía que demostrar que servía. Yo creo que esto no es cuestión ni que sea un hombre ni que sea una mujer. Esto es cuestión de la persona. Si tiene ese cariño, si tiene esa ilusión y si tiene esas ganas de trabajar, yo creo que se consigue, sea hombre o sea mujer. Finalmente, José María Leal, que se encuentra también inmerso en la realización del misterio de la Asociación de Fieles de la Sagrada Mortaja para Jerez, nos realiza una promesa. Sí, yo este año he hecho propósito, además ya de enmienda, el jueves, la madrugada del jueves, la viviré con mi Virgen de la Salud de la Cofradía de Sagrada, y por la tarde estaré con ustedes, encantado además de vivir la Semana Santa gaditana con Onda Cádiz, que espero que disfrutemos todos muchísimo. Gracias, José María Leal, que efectivamente el imaginero va a estar con nosotros en la Plaza de la Catedral la tarde, la noche del Jueves Santo, justo hasta el momento en el que la Hermandad de la Sanidad realiza su estación de penitencia. Y su compañero Alberto Pérez, lo que pasa es que se no estaba ahí. Con nosotros. Exactamente, se quedará con nosotros allí, que me lo prometió en Sevilla cuando estuvimos en el taller. Lo que pasa es que el otro día no estaba y se lo comenté a José María que viniese. Por cierto, ¿han visto ustedes imágenes del taller, ese gran arcángel que al día siguiente se bendecía ya en Jumilla, ese que habían visto ustedes cuando estuvimos allí? Tuvimos ocasión en verano de estar en el taller de José María Leal. Pues vieron ustedes que se estaba en aquel momento pues haciendo en barro. Y al día siguiente de precisamente de esta presentación que tuvo lugar en Chiclana, viajaba hacia Jumilla porque ya se bendecía allí el arcángel también. Pues enhorabuena, José María Leal, por la magnífica obra de la que poco a poco se va dando a conocer en la provincia de Cádiz. El Domingo de Ramos, por cierto, otro gran imaginero, Paco Romero Zafra, va a estar también en el set de comentaristas de Onda Cádiz Televisión, comentando el Domingo de Ramos pues las distintas cofradías de ese día, el primer día de la Semana Santa, y por supuesto comentaremos la primera estación de penitencia de la obra, de la imagen de la que él es autor, del Cristo del Amor despojado de sus vestiduras. Pues poco a poco iremos desvelando los invitados también y todas las novedades que este año pues ofreceremos en Onda Cádiz Televisión durante la Semana Santa. Vamos a ver ahora a continuación en más actividad, más cultos, más actos que se han celebrado durante esta última semana, en la tercera ya que estamos de esta Cuaresma 2009. Vamos a ver los cultos de la Humildad y Paciencia del Puerto de Santa María, los cultos de la Hermandad de Columna de San Fernando, también en San Fernando los cultos de Lecciomo, las piezas, el canasto delantero y trasero del paso de urna del Santo Entierro, del cuerpo yacente del Señor de San Fernando, una auténtica obra de arte hecho en los talleres de orfebrería sevillanos de Jesús Domínguez, y también veremos la presentación del libro de la historia de la Cofradía de la Misericordia, también en la ciudad de San Fernando. La Cofradía Portuense del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y María Santísima del Desconsuelo finalizó la pasada semana los cultos cuaresmales en honor de sus titulares. Los mismos se han desarrollado en la Capilla de la Aurora, sede canónica de la Hermandad, aneja a la Iglesia Mayor Prioral del Puerto de Santa María.
Varias son las cofradías que han celebrado cultos en San Fernando. En la Iglesia Mayor terminó el domingo con la función principal del instituto el solemne triduo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Atado y Flagelado y María Santísima de las Lágrimas. Los cultos comenzaron cada día con el rezo del Santo Rosario y ejercicio del triduo, estando ocupada la Cátedra Sagrada por el Reverendo Padre Leopoldo Antolín Aguilar, presbítero de la Iglesia del Buen Pastor. La capilla musical la ocupó el Coro Virgen del Patrocinio de Cádiz. Por su parte, y en la bonita parroquia de la Divina Pastora Isleña, se celebró también el domingo la función principal de instituto con la que finalizaban los cultos cuaresmales de la cofradía de Nuestro Padre Jesús de Leciomo y María Santísima de la Salud. La palabra fue proclamada por el reverendo padre Luis Palomino Millán, director espiritual y párroco de la Divina Pastora de San Fernando, sede canónica de la cofradía. La Hermandad del Santo Entierro de San Fernando recibió el pasado jueves el canasto delantero y trasero del taller de orfebrería sevillano de Jesús Domínguez, al que se le han acoplado los gallones, cabezas de ángel, cartelas y apliques, algunos de ellos adornados con piedras preciosas como ónix y ojo de tigre. La simbología de las cartelas que lleva en la parte central de la canastilla ha sido extraída, según el teólogo que asesora al taller y diseñador del paso, José Manuel Bonilla, de la tradición primitiva cristiana y del bestiario cristiano que se ha representado en el arte cristiano. Es esta la ejecución de la primera fase del proyecto del paso de urna para el cuerpo yacente de Nuestro Señor, realizado en madera de ébano y que en breve seguirá realizándose hasta su finalización, consiguiendo así una auténtica joya para la Semana Santa de San Fernando. También en la ciudad departamental y en la Casa de la Cultura tuvo lugar el pasado jueves el acto de presentación del libro con la historia de la cofradía sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y María Santísima de la Piedad. El libro ha sido escrito por dos exhermanos mayores de la Corporación del Jueves Santo Isleño, Florencio Collantes y José Carlos Fernández, este año pregonero de la Semana Santa de San Fernando. La publicación recoge de forma pormenorizada la vida de la hermandad desde su fundación en 1957 con gran profusión de datos y fotografías. El presentador del libro fue el cofrade y escritor isleño Pablo Quijano Cabeza. Hay que decir que la actividad cofrade que registra la provincia de Cádiz, particularmente San Fernando, es realmente impresionante. Uh-huh. Es la ciudad que por proporción de habitantes
más número de cofradías tiene y más actos cofrades celebra. Nos pasamos la vida entre Cádiz y San Fernando y Cádiz, bueno, también Chiclana, Puerto Real y el puerto de Santa María. Un repaso a lo que ha sido una nueva entrega de la actualidad de esta última semana y un último también, que vamos a hacer una última entrega de esos 24 actos que hemos cubierto durante esta semana en todo el ámbito de la Bahía de Cádiz, centrarnos en la capital, naturalmente, y que Paco vamos a recordar cuáles son. ¿24 actos nada más, Guillermo? Sí, a mí me han parecido muchos más, pero bueno. Pues sí, Guillermo, como decías, también han tenido lugar durante esta semana los cultos del perdón, semana que nosotros siempre decimos de miércoles a miércoles, sí, tenemos siempre. Ustedes en cuenta que siempre nuestra semana es del miércoles pasado a este miércoles. Pues los hasta cultos, anoche mismo. Anoche mismo. Los cultos del perdón, como decíamos, los cultos de la humildad y paciencia de Cádiz, los cultos de la Hermandad del Prendimiento de San Fernando, los cultos del Cristo del Amor del río San Pedro, precisamente donde iba destinado el paso antiguo del caído, el Vía Crucis del Nazareno del Amor de Cádiz y el traslado del Nazareno al altar mayor de Santa María, precisamente para celebrar el quinario. Pues todo eso lo vamos a ver resumido en estos minutos. La cofradía gaditana del Santísimo Cristo del Perdón celebró el pasado domingo la función principal de instituto con la que finalizaron los cultos cuaresmales iniciados el pasado jueves. La Cátedra Sagrada estuvo ocupada por el Reverendo Padre Pedro Ortuño Estero, registrándose durante los días del Triduo una gran asistencia de hermanos y devotos. Espléndido el altar de cultos instalado por la Corporación de la Madrugada, en el que destacaba la magnífica talla del Santísimo Cristo del Perdón. En la parroquia de San Agustín se han celebrado durante la pasada semana el triduo que la venerable cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y María Santísima de la Amargura ha dedicado a sus titulares. El Señor de la Humildad y Paciencia ha estado presidiendo el altar mayor y la imagen de María Santísima en la capilla lateral izquierda. La Cátedra Sagrada la ocupó el Reverendo Padre Agustino José Manuel Morales Sánchez, estando el acompañamiento musical a cargo del Coro Polifónico Medea. En el transcurso de la función principal, los hermanos que cumplían los requisitos preceptivos recibieron la Medalla de la Hermandad. La isleña parroquia de San José Artesano del barrio del Parque acogió el pasado domingo la solemne función principal con la que finalizaba el triduo en honor de los titulares de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento y María Santísima del Buen Fin.
Los cultos se iniciaron cada día a las 6:30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y la posterior celebración de la Eucaristía. El domingo y tras la celebración de la función principal, se procedió a la presentación del cartel que edita la entidad Cajasol sobre una obra de Fernando Fossati. La presentación del cartel estuvo a cargo de Ignacio Bermejo, cerrándose el acto con un concierto de marchas a cargo de la banda de música de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de San Fernando. En Puerto Real y en la parroquia de San Pedro Apóstol, en la barriada Río San Pedro, se han celebrado solemnes cultos cuaresmales a la sagrada imagen del Santísimo Cristo del Amor. Los mismos han estado presididos por el reverendo padre Pedro José Rodríguez Molina. El altar de cultos, espléndido, presidió el altar mayor de la parroquia montado con sencillez y exquisita elegancia. La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor celebró el pasado viernes un piadoso viacrucis por el interior del convento franciscano. Gran cantidad de hermanos y devotos acompañaron la imagen del Señor en el rezo de las 14 estaciones, destacando, como cada año, la vestimenta del Nazareno del Amor con túnica morada y las manos atadas. La iglesia conventual de Santa María se llenó de fieles el pasado viernes con motivo del traslado de las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Las imágenes del Señor y su bendita Madre fueron trasladadas en sendas parihuelas desde su capilla hasta el altar mayor, donde el martes comenzará el solemne quinario en su honor. La imagen del Señor de Cádiz, del regidor perpetuo de la ciudad, Nuestro Padre Jesús Nazareno, que pone fin con su imagen precisamente al repaso de toda esta actualidad cofradica, ha sido, Paco, intensa. Intensa, muy intensa. Por cierto, Guillermo, he observado un detalle, seguro, a lo mejor me aventuro, pero creo que el túnico que lleva el Nazareno del Cristo, del Cristo del Amor, me parece que fue el que llevó en la magna del año 82, me da la impresión, creo aventurarme, pero bueno, ya lo veremos, ya alguien dirá que sí o que no. Lo que sí puedo decir es que anoche pude ver una fotografía, no voy a decir quién me la enseñó, en un móvil la vi, una fotografía del túnico bordado de Nuestro Padre Jesús Caído, que va a estrenar el día 3 concretamente, durante la ceremonia de besamanos de María Santísima de los Desamparados, y estrenará, y sacará naturalmente, en la salida del próximo Martes Santo. El túnico es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. Algo nuevo porque es la primera vez que Jesús Caído va a llevar un túnico bordado. Y se va a estrenar este próximo día 3. Que se va enriqueciendo y se van enriqueciendo las cosas. Sí, y como tú decías, esta próxima semana, bueno, y en esta semana que estamos, que ya comienza esta noche mismo para nosotros y tenemos esta misma tarde empezado. Exactamente, por eso te iba a decir que esta misma tarde hemos tenido también, pues, compañeros cámaras grabando ya actos, y la cuaresma pues está repleta. La semana que viene pues tendrán, como siempre, cumplida información. Decirles que, bueno, que se lo decíamos la semana pasada, invitados no, porque bueno, sabemos que están ustedes deseosos ahora mismo, y habrá y tendremos muchísimo, muchísimo tiempo para comentar pues toda la cuaresma y toda la Semana Santa una vez y para abordar temas propios de las hermandades, las cofradías y también de la Semana Santa. Pero de momento, lo que a los cofrades
les gusta ver, porque así no lo dicen por la calle, imágenes de lo que está pasando en la cuaresma, los cultos, carteles, conciertos, absolutamente todo. Como bien dice Paco, tiempo habrá de todo. Por cierto, que un comentario que se me ha hecho, por lo menos a mí y supongo también a ti, mucho en la calle por parte de todos los cofrades, que qué vamos a retransmitir este año. Pues la Semana Santa de Cádiz, evidentemente, que lo vamos a hacer. El día 29 estaremos en el pregón, en directo, en el Gran Teatro Falla, y a partir del día 5 de abril, Domingo de Ramos, esta casa, como es habitual cada año, va a llevar a cabo un amplísimo despliegue humano y técnico, o técnico y humano, para llevar la Semana Santa, que nadie lo dude. Y dentro de estos actos también, pues actos de caridad, como el concierto, el tradicional concierto de la tertulia al palo, que también tiene lugar pues en esta semana, y al que, bueno, pues invitamos a todo el mundo que acudan y van a colaborar en una obra de caridad, ya saben, con la Fundación Gerasa. También ya comentaremos posteriormente de Semana Santa, si tenemos tiempo, pues lo que las iniciativas del Consejo en cuanto también a obras de caridad, en cuanto a la comida del pregón, y a ingresar por cada cofrade pues 5 euros en la cuenta de Caritas para crear así también una bolsa de caridad, y más en estos tiempos de crisis que se avecinan, ¿no? Y me parece que es una magnífica iniciativa la llevada a cabo por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, porque son muchos los gaditanos que pasan dificultades y estrecheces, en algunos casos penuria, y hay que ayudar, tenemos que ayudar todos como buenamente podamos, y por tanto entiendo, creo, estimo que la iniciativa es magnífica. Sí, 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 por supuesto que sí, porque además es lo primordial de las cofradías, ¿no? Pues acudir precisamente a estas iniciativas y ayudar antes que el patrimonio, que el patrimonio está bien, sí. Si tenemos un patrimonio heredado hace 400 años. Paco, recordamos nuestro email que dice nuestro compañero Juan, que nos tenemos que marchar. Pues como siempre, semanasanta@ondacadiz.es para que nos envíen todo lo que deseen, y Guillermo y yo pues nos incorporamos ahora mismo a esos grupos de trabajo que están ahora mismo también en la calle, es decir, que continuamos trabajando para que ustedes tengan toda la información posible sobre las cofradías de la provincia de Cádiz. Pues si entre ustedes hay Pepes, Pepas, Pepitas, José y Josefas, muchísimas felicidades, que dentro de poco más de 20 minutos es su santo. Y volvemos la próxima semana, aquí estaremos. Hasta entonces, que sean felices.